¿Ve algo? ¿Quién es el baño? Soy Hermes. Las arriba es la posada de los cuarteles generales. No se preocupe, este lo invito yo. Es su primera vez, ¿no? Sí, es mi primera vez. Soy Fermín Borges. Al menos no es fecha pico. ¿La nostalgia? ¿A qué nostalgia, sí? Este es el bar de la nostalgia. Acá hay nostalgia todo el año, pero no en esa fecha. ¿Qué lo trae por acá? Se va a reír, pero no tengo idea. Este bar que ve acá es muy viejo. Casi podría decirse que existe desde siempre. Yo trabajo aquí todos los días del año desde hace muchos, muchos años y siempre veo llegar gente como usted que no sabe lo que hace. Y entiendo la naturaleza de su visita solo sabiendo si es consciente o no. Comprenderá que llevo años aquí y con los pocos que llegan debo entretener mi mente. Hay algunos abstemios que ni pasan por la barra. Se van cual ratón tras queso por la escalera hacia arriba, a donde están los peces gordos, la posada. Pero si usted promete quedarse a charlar un rato conmigo, con gusto le diré qué hace acá. Hay algunos que se quedan acá todo el tiempo, no por borrachos. Aquel es el mudo. Canta todas las noches, así como yo limpio vasos, porque hay que darle nuestra mejor cara a la gente. Ese otro es el soñador. Antes escribía, ahora solo lee. No tenemos muchos clientes nuevos. Algunos, los más tristes, se quedan por un día a lo sumo. A veces vuelven, bajan de la posada, una tarde. ¿Puedo decirle algo? Tengo la sensación de que lo tendré un tiempo por acá. Solo vienen los que hacen llorar a alguien. Por eso hay tan poca gente. Afuera, a nadie le importa nada. Tenga cuidado con lo que bebe, o si no, mañana tampoco recordará lo que pase hoy. Aquel otro nadie se ha atrevido a nombrarlo todavía. Está siempre así, sin tomar, sin beber, sin hablar. Creo que el apodo de mudo le quedaría mejor a él, pero el otro llegó primero. Da miedo, ¿no? No se preocupe, después de un tiempo le perderá el miedo. ¿Y ella? Ella es la Roma, encantadora mujer, bellísima. ¿Es hija o algo de algún tal? ¿Enamorado? Hasta el fin de los días. ¿No cree en el amor? He visto tantas cosas. Ah, la chiquita. Esa no es normal. Es algo moralmente turbio. No me malinterprete. Lo que ella hace es entendible en el mundo de afuera, pero acá no. No quiero crearle malas impresiones. No soy quien para hablar de nadie, ni mal ni bien. Yo tendré mis dudas,
sobre su capacidad para mantener altos niveles morales. Pero eso es cosa mía. Son mis dudas. Usted no tiene por qué pensar lo mismo. Yo qué sé. Ya le dije que lo tendré algún tiempo por acá. No se apresure. Conocerá de más en más. Sírvame otro.
Pase. Siéntese. ¿Sabe? A veces los de abajo se olvidan que una vez estuvieron en su situación. Y no sabían por qué. En todo caso, solo cabe perdonar a Hermes. Él hace tiempo que está acá. Y a la chiquita. Tengo entendido que ya la conoce. Maravillosa mujer que ha negado sus favores a un tipo como yo. Entiendo que no sea atractivo, pero no importa. La chiquita es mágica, ¿no lo cree? Pero ella no sabe, ella nunca supo. Tiene sus principios, pero he aprendido, valga la redundancia, con respecto a la ética, que hay cosas que no se pueden razonar. Creo poder hacer juicios, ya que me considero un viejo diablo y no al revés. Irónicamente, uno disfruta más del tiempo después de este trámite. Y los músicos... Los músicos están condenados a tocar para siempre. Eso lo decía León. Yo soy Leopoldo. Siéntase libre de pasearse, no puede perderse. Lo siento, a veces me explayo. ¿Tiene alguna duda? Sí, muchas. Los de abajo le han jugado una mala pasada. Bienvenido a lo que me gusta llamar el Pozo Montevideano. Usted está muerto, Fermín. Tuve que ir. ¿Puede creerlo? Usted no me va a contestar, obvio. Pero acá están todos locos. Con decirle que el más cuerdo es usted. Se oye el tango acá. ¿Tocan siempre tango acá? Yo no sé bailar tango. Tendría que aprender. Chiquita me podría enseñar a bailar tango. Y si no vuelve por acá, si nadie más la llora, no importa. Total, tenemos todo el tiempo del mundo. Un día, tal vez, puedo venir a la semana. Cuando Mabel llegue a casa temprano del trabajo y me llore. Quizás. Quizás. ¿Qué tengo ahora si no tengo tiempo, eh? ¿Qué tengo? Lo triste, lo triste. Lo triste es que no puedo hacer nada. Es una segunda vida, pero ¿quién quiere esto? Quien quiere esto es un imbécil. ¿Quién quiere bajar todos los días al mismo bar donde todos están estancados en su tiempo, con su misma ropa, y hablar con Hermes y su camisa arrugada, y con el soñador y sus lentes mal puestos, y escuchar al mudo cantando siempre igual, aunque todos digan lo contrario, y también hablarle a un loco que no habla, ni come, ni toma? Este es el momento. Quien diga que es otro está mintiendo. Se está mintiendo, es el momento en que tengo la certeza de que todo fue realmente en vano. En la vida hay más de una muerte. Todo el sufrimiento de la vida no sirve para nada. No es más que una sensación de haber perdido el tiempo que es posible perder. No hay opción. Tengo tiempo y ella está allá. ¿Existirá el amor acá? Ella está distinta. Tuvo que irse. Ella no sabe, nunca supo. Ella nunca. Es
tan obvio ahora. ¿Es obvio? ¿Es eso? No sabe. Nunca supo. Voy a seguir diciéndolo hasta que tenga sentido. No lo tendrá nunca. Yo sé. Acá todos supimos. Ella nunca supo.